Claro Música presenta Tecno Rock. Ponele toda tu música a tu smartphone con Claro Música. Si tenés un plan postpago, ya lo incluye. Ingresa Tecno Rock. La tecnología es un monstruo y no para. Tecno Rock. Hey, ¿qué tal, amigos? Esto es Tecno Rock. La compañía sueca Urbanista presentó el pasado miércoles sus nuevos audífonos inalámbricos alimentados con luz solar. De acuerdo con el fabricante, los auriculares llamados Poenix cuentan con unos paneles solares incorporados en su estuche de carga. Estos paneles disponen de células solares del material Powerfoley de la empresa sueca, que es capaz de transformar la luz solar e incluso la artificial en energía que recargue el dispositivo. Esto permitirá utilizar los audífonos de forma continua durante 8 horas con la propia batería, mientras que el estuche de carga tiene una duración total de la batería de 32 horas, que podría incrementarse en una hora por cada hora que se encuentre bajo la luz solar directa. Además, el estado de carga puede controlarse desde una aplicación complementaria de Urbanista. ¡Wow! Ya lo quiero, estos audífonos cargados con luz solar. ¡Qué fiera! Tecno Rock. Xiaomi presentó el pasado jueves, durante un evento celebrado en Pekín, uno de sus desarrollos tecnológicos más avanzados. Se trata del CyberOne, el primer robot humanoide bípedo diseñado por la compañía china, el cual es capaz de reconocer emociones. Según detalla la firma, el CyberOne mide 1,77 metros de altura, tiene una envergadura de brazos de 1,68 metros y peso de 52 kilos. Admite hasta 21 grados de libertad de movimiento y alcanza una velocidad de respuesta en tiempo real de medio milisegundo para cada grado de libertad, lo que le permite simular con gran precisión los movimientos humanos. Para garantizar la flexibilidad de las extremidades superiores, Xiaomi desarrolló un motor de alta eficacia capaz de crear hasta 30 newton metro de toque, por lo que es capaz de sostener hasta 1,5 kilos con una sola mano. Más robots, más peligro. Tecno Rock. Desarrollan diminutos robots electromecánicos más rápidos que los guepardos. Los aparatos pueden recorrer en un segundo una distancia equivalente a 70 veces su longitud. Son además muy resistentes, ya que en las pruebas demostraron soportar un impacto de 1.764 veces superior a su peso corporal sin que ello afectara a su rendimiento. Estas características lo hacen ideales para usos médicos no invasivos. Además, estos pequeños robots que miden de un micrómetro a un centímetro pueden ser útiles en una amplia gama de campos. De acuerdo con los investigadores, la robótica emergente y la interacción entre los seres vivos y robots requieren diseños blandos, seguros, rápidos y robustos, capaces de funcionar en entornos duros y dinámicos. Esto fue Tecno Rock. Hasta la próxima. Acabas de escuchar Tecno Rock, presentado por Claro Música. Ponele toda tu música a tu smartphone con Claro Música. Si tenés un plan postpago, ya lo incluye. Ingresa Tecno Rock.